¿Qué tal, amigos de Hora Libre? Esta es una nueva edición de su programa favorito de política, de economía y también de coyuntura internacional últimamente, siendo exactamente las 5 de la tarde, hoy lunes 28 de febrero del 2021. Amigos, nos presentamos a un inicio de semana, finalizando el mes, pero iniciando una nueva semana. Hoy día pues tenemos en el Perú ha caído una bomba, así como Rusia, así como el ejército ruso está bombardeando Kiev, Kharkov y diferentes ciudades de Ucrania. Acá en el Perú también ha caído una bomba, pero no ha sido una bomba hecha pues de C4, de dinamita. Esta es una bomba judicial que se ha transformado en bomba mediática. La empresaria Karelin López se ha filtrado información, obviamente, ¿no?, de sus declaraciones ante la Fiscalía de Lavados de Activos, en donde habría dicho que supuestamente el presidente Pedro Castillo estaría dirigiendo una mafia que está enquistada en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como los demás ministerios. Coludido pues con sus sobrinos, con algunos empresarios como Samir Villaverde y otros más, para dirigir, pues dirigiendo pues una mafia, ¿no?, que entrega licitaciones de obras a determinadas empresas que son elegidas a dedo. Esto a grosso modo, ya nos profundizaremos en el tema con nuestros invitados. Y ello pues ha abierto un escenario, la verdad es que hasta ahora no sabemos, qué es lo que puede suceder con el país. El presidente Pedro Castillo dio ayer un mensaje a la Nación de 90 segundos en que obviamente pues esperaba que él dijera que es inocente, que es mentira, que no la conoce la señora Karelin López. Dijo que sí lo conocía en la entrevista de CNN, le dijo a la fiscalía que no la conocía. El señor Aníbal Torres salió a desmentir, a decir que no ha dicho nada de lo que a Karelin López le ha dicho, porque Karelin López ha dicho que el premier Aníbal Torres le ofreció al señor Bruno Pacheco, ex secretario de Palacio de Gobierno, primero salir por un asilo político, ¿no?, por asilo político a otro país, le ofreció una embajada, después le dijo pues que todo iba a estar bien, etc. Vamos a conversar en breve de esto con el primer invitado del programa de la tarde. Él es el señor Percy Medina, director de Idea Internacional, quien ya se encuentra conectado a la señal de Fuego TV y de Digital TV Go. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Señor Medina, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Gracias por aceptar nuevamente conversar con nosotros. Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Se ha abierto de nuevo pues un escenario de crisis en el Perú. Digamos que a veces tenemos crisis pequeñas, ¿no?, de baja intensidad, porque continuamente se vienen enfrentando los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, a veces el Judicial, a veces pues se enfrenta con el Tribunal Constitucional, con otros organismos constitucionalmente autónomos, y así es como venimos viviendo en los últimos 5 años. Y obviamente que en la política peruana pues el escándalo surge cada semana, ¿verdad? Ya nos estamos acostumbrando a ello. Esta vez el presidente Pedro Castillo ha sido involucrado directamente a manos de una aspirante a colaboradora eficaz, que es la señora Karelin López, hay que aclararlo. Y nuevamente pues se habla de una vacancia, de que debe renunciar, etc. ¿Qué lectura darle a esta altura del partido en el Perú? ¿Qué lectura darle, señor Medina? Bueno, en primer lugar, creo que se está haciendo bastante ruido mediático alrededor de este tema y que no necesariamente las consecuencias de lo declarado por Karelin López ante la Fiscalía son las que el ruido mediático está sacando. Entonces, quizá lo primero que hay que hacer es mantener la tranquilidad y ver las cosas con objetividad, porque creo que hay mucho revuelo alrededor de algunas cosas que quizá no lo son tanto. Es decir, lo que un colaborador eficaz puede señalar en sede de Fiscalía es lo que le consta y lo que puede probar.
porque todo lo que señale tiene que ser corroborado. Entonces, las especulaciones de qué es lo que uno cree que podría estar detrás de un determinado hecho son eso, especulaciones. Entonces, en materia, digamos, judicial propiamente, lo que va a salir de ahí es lo que se pueda probar, ¿no? Por supuesto, esto es un bombazo y es un tema que políticamente pone al presidente en una situación muy difícil, pero no necesariamente se va a convertir esto en un tema judicial tan rápidamente, ¿no? Exacto. Ahora, es como usted bien aclara, esto es lo que la señora dice, la señora Karenín López, que todavía es un aspirante a colaborador eficaz. Pero ¿por qué tendría que mentir? Porque sabe que si es que un colaborador eficaz miente, le va peor. Obviamente que ella está aceptando, ella aceptó que podría haber recibido en sus honorarios dinero ilícito y eso puede ser denunciada como lavado de activos. Ella dice, exactamente para refrescar a los amigos, ella dice, según sus declaraciones, que Pedro Castillo integra una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno de los ministerios que maneja mayor cantidad de presupuesto. Hay que aclararlo. Que incluye a Bruno Pacheco, el ministro Juan Silva Villegas, ya vemos por qué es que ha sobrevivido cuatro gabinetes sin ser un gran gestor público, un gran funcionario público, el señor Heiner Alvarado, ex ministro de Vivienda, y a cinco congresistas de Acción Popular. También están incluidos Samir Villaverde, Frei Vázquez Castillo, sobrino del presidente, Gianmarco Castillo Gómez, sobrino del presidente, Rudbel Oblitas, sobrino también del mandatario, y Alejandro Sánchez, dueño de la casa en Zarratea, en Breña. Acá quien tiene quien debería pues hablar para ver si es que es verdad o es mentira es Bruno Pacheco, ¿no es cierto? No, efectivamente, un colaborador eficaz, en general, esto vale para todos los colaboradores eficaces, no tienen incentivos para mentir, al revés. Si es que mienten, pueden perder su condición de colaboradores eficaces. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Pero incluso si dicen lo que ellos creen, oyeron, les dijeron o lo que fuera, eso tiene un efecto, ¿no?, judicial diferente que aquellas cosas que se pueden probar. Una cosa es decir, yo tengo aquí las pruebas de que esto ha ocurrido así, y otra cosa es, a mí alguien me dijo que esto había ocurrido así. Entonces, en materia judicial, hay que recordarlo, es muy importante que las conductas típicas, las conductas con impacto penal, tengan que ser probadas, tengan que ser demostradas. No basta con decir, eso sería lo más lógico, es lo obvio, es casi natural. No, hay que probar el nexo entre el hecho y las personas que estarían siendo responsabilizadas. Entonces, esto para decir simplemente que una cosa es el ruido mediático, lo que se puede comentar, y otra cosa es el impacto judicial que pueden tener estas cosas ya en el terreno concreto, ¿no?, de una investigación. Hay un razonamiento popular que dice que no se puede caer, que cuando te caes muy, 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 muy bajo, es algo bueno porque a partir de ahí el único camino que uno puede tomar es hacia arriba. Hacia arriba. Es más o menos lo que le está pasando al Perú a nivel institucional. Me parece que el poder ejecutivo, la práctica de la política, la administración pública, está yendo a niveles que nunca antes había pensado que podíamos llegar. O sea, yo me acuerdo cuando Ollanta Humala era presidente de la República y su esposa Nadine Heredia era la presidenta en las sombras, había hecho una especie de estructura paralela al poder político, al poder ejecutivo. Y uno veía pues qué tal desgaste que está teniendo el Perú a nivel institucional, ¿no? ¿Cuán debilitados deben estar ahorita los ministerios? Y así hemos venido en los últimos 10 años, desde Ollanta Humala, cayendo de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, decepción tras decepción, porque la verdad es que esto desalienta mucho a la juventud. Y uno diría, si se va Pedro Castillo, ¿sería lo último que nos podría pasar o es que hay algo peor que sería que continúe? Bueno, ¿usted qué dice? Yo creo que efectivamente estamos en el peor momento de la crisis. ¿O se puede caer más bajo? De las últimas décadas siempre se puede caer más bajo, siempre hay
una oportunidad para estar peor. De eso tengamos la certeza. Pero estamos en este momento en el punto más álgido de la crisis política, ¿no? Nuestro sistema de partidos colapsó hace un par de décadas o un poco más, y no se ha logrado reconstituir un sistema de partidos que realmente represente a la gente, es decir, que sea una correa de transmisión entre las personas y el Estado, entre las personas y la política. No tenemos políticos profesionales con trayectoria, con oficio, que estén en un rol de representantes de la gente. Entonces la gente siente que la democracia es un sistema ajeno. No obstante, hay un apoyo todavía a la democracia importante. Sin embargo, gente a la que le da lo mismo, va creciendo ese porcentaje. Y también crece el porcentaje de gente que está insatisfecha frente a la democracia. Y eso tiene que ver con la crisis que tenemos, la crisis de partidos, crisis de liderazgos. Los políticos hoy son en general políticos amateurs, no novatos, ¿no? Con poca trayectoria, con poco oficio, y eso hace muy, muy, muy difícil conformar los órganos elegidos, ¿no? Tanto en el nivel nacional, en la presidencia de la República, el Congreso, como en los niveles subnacionales. Vamos a ver qué va a pasar con esta elección que tenemos el 2 de octubre de este año. Ojalá que elijamos bien y personas que puedan llevar a cabo las tareas para las cuales nos estamos eligiendo, pero si no, la crisis va a continuar, ¿no? Exacto. Y una crisis, pues, integral en el Perú, moral, así, social, económica, sanitaria, económica, que es dolorosísima, política. Ya me parece que la crisis política ya es metastásica en el Perú. La verdad es que seguimos teniendo un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y ya no hay ninguno de los que estaban hace 5 años que también fueron los que comenzaron esta guerra. Uno tenía la esperanza en el año 2020, que fue el peor año, le voy a comentar, el peor año de los 200 años de vida republicana del Perú, a mi humilde entender. Mire que hemos vivido, en el Perú hemos vivido desastres naturales, guerras, hemos vivido crisis económicas brutales. La del APRA, la del 88, 89, 90 fue casi Siria, casi Venezuela, éramos en el Perú. Y uno tenía la esperanza de que después del 2020, de todo lo vivido, en el 2021 los peruanos podamos poner a prueba nuestra madurez como sociedad, después de 30 años de estar económicamente relativamente bien, eligiendo pues a una opción política que realmente nos ayude a sanar todo lo que habíamos vivido. Habíamos ya perdido 200.000 almas en la pandemia del coronavirus, habíamos tenido 5 presidentes en 4 años, habíamos pasado ya por todo, pues estamos llenos de cicatrices, de heridas. Y sin embargo le elegimos a Pedro Castillo, que la verdad es que yo creía que lo iba a hacer muy mal, la verdad, y no me equivoqué. Después, si llamamos una nueva elección, todo cabe indicar que podríamos elegir otro Pedro Castillo. Es que el problema no es de personas, el problema es de sistema partidario, ¿no? El sistema de partidos está colapsado. No tenemos hoy partidos con capacidad de poner a disposición de la ciudadanía cuadros eficientes, con probidad, con trayectoria, con capacidad de gestión. ¿Usted diría que es momento de mirar a Dina Boluarte como una opción para poder sacar del país de esta situación? ¿O todavía no? Bueno, ella es la vicepresidenta, entonces evidentemente está en la carrera, digamos, para suceder al presidente si algo ocurriera. Pero independientemente de eso, que es algo que dependerá, por supuesto, si el presidente de la República fallece o renuncia o es vacado, quien asume el cargo es la vicepresidenta, y eso es lo que corresponde de acuerdo a la sucesión constitucional. Es decir, no iríamos a nuevas elecciones en primera instancia, salvo que la presidenta, por su parte, renuncie, decida no aceptar el cargo o a su vez sea vacada. Pero para ser vacada, la vicepresidenta, una vez que hubiera asumido, tendría que haber razones propias de ella, ¿no? Uh-huh. Para la vacancia. No puede haber una vacancia, digamos, doble, en la que en el mismo acto se vaca al presidente y a la vicepresidenta. Eso no puede ocurrir. Entonces,
También lo menciono porque creo que circula por redes muchas fábulas en relación con cuál puede ser el curso que puede tomar esta crisis, ¿no? Si el presidente de la República, por alguna razón, fallece, renuncia o es vacado, quien toma el cargo es la vicepresidenta de la República. En ese momento tenemos solo una vicepresidenta. Y si la vicepresidenta, por alguna razón, tampoco puede quedarse en el cargo, pues recién ahí pasa a la presidencia del Congreso la posta, y el presidente o presidenta del Congreso están obligados a llamar elecciones inmediatamente, ¿no? Ese es el procedimiento que corre. Ese es el procedimiento, señor Medina. La verdad es que le agradecemos mucho su tiempo compartido acá en Hora Libre. Una última pregunta le quiero hacer. ¿Usted cree que haya un hombre de centro que pueda sacar al Perú de este hoyo, que tenga que cuente con un partido político? No lo existe, habría que inventarlo. La otra vez estábamos conversando con Ricardo Belmont. Él nos decía pues que no ha salido un nuevo outsider, la verdad. Uno que se meta por los palos, que nazca de fuera de la corporación política, porque la verdad es que Perú Libre es un partido político, por más que sea provinciano, forman parte de la clase política, de izquierda o de derecha. ¿Usted cree que haya un hombre que se den las condiciones como para poder encontrar este outsider? ¿Se darán las condiciones o vamos a tener que elegir del menú que hay por ahí si es que se llegaran a convocar las condiciones? El menú es el que conocemos, ¿no? El menú es el que conocemos, es el de los partidos que tienen inscripción, y eso es, si se produjeran elecciones inmediatamente, pues serán los partidos que tienen inscripción los que puedan presentar candidaturas y nadie más. Sin embargo, no sabemos si alguien puede de pronto descollar y tener un rol preponderante. Salvador del Solar. Bueno, él o cualquier opción pueden surgir, y ahí lo importante es si es que logran empatar o no con la ciudadanía en un determinado momento político, ¿no? Porque lo que ocurre con estas candidaturas tipo outsider es que se montan en una determinada ola que sintoniza con la ciudadanía, pero que probablemente ocurre en un momento específico y repetible. Es decir, lo mismo no necesariamente ocurriría un año antes o un año después, ¿no? Depende de en qué condiciones se da la elección, el proceso electoral. El momento, cuál, ¿no? La demanda en su momento, el momento, efectivamente, el momento, la manera como sale esta persona. Esto es muy inesperado, muy coyuntural, justamente porque la naturaleza de los outsiders es esa, ¿no? Si estuviéramos hablando de elecciones regulares, estaríamos hablando de procesos políticos que se dan al interior de un partido, etcétera. No, no estamos hablando de eso, y estamos hablando más del azar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de este tipo de liderazgos conocidos como de outsider, ¿no? Son normalmente producto de un determinado momento político que se da en esa circunstancia, y que quizá no se daría en otra, ¿no? Y conociendo cómo estamos los peruanos, ¿cómo está ahorita el estado de ánimo de los peruanos, ¿no? en lo político, ¿qué sabor cree usted que le gusta a los peruanos? ¿Uno de izquierda, uno de derecha autoritaria, un religioso, un militar, una mujer? No sé. En realidad, ¿cómo medirle al Perú? Cuando se hace, el IEP hizo una encuesta preguntando por afiliaciones de derecha e izquierda, y lo que uno ve es que en realidad hay diferencias por zonas, ¿no? La Sierra Sur, por ejemplo, tiene una tendencia más hacia la izquierda. En cambio, Lima y la Costa Norte tienen una tendencia más hacia la derecha, ¿no? Y a pesar de que el centro quedó absolutamente licuado en la última elección, hay un porcentaje importante de personas que adhieren a posiciones centristas en todo el país, que finalmente puede terminar inclinando la balanza hacia uno u otro lado, ¿no? Entonces, digo eso para señalar que es muy difícil decir a priori, cuando el proceso todavía no está ni siquiera convocado ni hay personas, que el péndulo se puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Depende mucho de las personas, circunstancias, las condiciones. Y si bien es cierto, en América Latina
Hay un fuerte viento que sopla a favor de las izquierdas. Vemos el caso de Boric, que ha ganado Chile, vemos la intención de voto que tiene Petro en Colombia, y vemos el caso del PT en Brasil y varios otros casos donde se ve que la izquierda de pronto ha recobrado una fuerza que no tenía antes. Cada país, sin embargo, tiene una realidad diferente. Nosotros no necesariamente tendríamos que seguir ese viento latinoamericano, digamos, y aquí podría ocurrir algo totalmente distinto de acuerdo a las circunstancias. Así que es absolutamente impredecible saber qué cosa puede pasar en una hipotética elección si es que hubiera elecciones anticipadas. Muchísimas gracias, señor Medina. Muy amable. Hasta la otra oportunidad. Hasta luego. Bien, amigos, ha sido el señor Percy Medina, director de Idea Internacional. Y yo, para matizar un poco lo que dijo el señor Medina, diría que mayormente en Latinoamérica, los pueblos latinoamericanos más o menos tienen el mismo nivel cultural en lo político. Los mismos gustos, porque tenemos una historia muy parecida a todos. Somos sociedades muy desiguales todas. Hemos sufrido fuertes crisis políticas, fuertes crisis económicas, casi todos. Somos muy pocos los que no han pasado por ello. Son muy pocos los que no han pasado por la inestabilidad. Salvo México, de repente, todos hemos pasado por ello. Y yo creo que después de elegir a una opción de extrema izquierda, el péndulo va por el otro lado y se elige después a la derecha. Va uno así, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así son todos los países en Latinoamérica. Yo postulo lo mismo que dice el señor Steve Levitsky, un politólogo norteamericano que le recomiendo leer, que es, después de una opción de extrema izquierda, se elige una de extrema derecha. Y creo que después va a venir una de extrema derecha, y ya sabemos los peruanos cómo nos va con ese tipo de opciones populistas de derecha, ¿eh? Ahí lo tenemos Alberto Fujimori. Ya sabemos cómo nos va, ¿eh? Yo al señor Pedro Castillo, la verdad es que le he criticado en todos los medios en donde he trabajado muchísimo. Pero yo creo que sería peor que él se vaya, porque estaríamos acabando con lo poquito de institucionalidad que tenemos. Lo poquito que tenemos de institucionalidad, eso que sostiene el norte de un país, lo podemos perder si se va Pedro Castillo. Porque después, si se va Pedro Castillo, cuando volvamos a convocar unas elecciones generales, nadie va a querer respetar los 5 años que se han elegido, del presidente que se ha elegido. Porque todo nos va a parecer criticable. O sea, lo hemos tenido a Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República. Usted sabe, amigo televidente, dónde estudió Pedro Pablo Kuczynski, la experiencia empresarial y política que tenía Pedro Pablo Kuczynski. Claro que su gobierno fue un fiasco, y bien que se fue. Él renunció, ¿no? Lo intentaron vacar 2 veces, pero terminó renunciando. Y mal que nos fue con él. El tipo estudió en la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra. Tiene una maestría en Princeton, porque todavía no se ha muerto. Él tiene una maestría en Princeton. Trabajó en los mejores bancos del mundo. Es un empresario, un lobista, pero de primerísimo nivel. Hombre más inteligente que él. Es decir, mira, lo voy a poner en estos términos. Un currículum vitae, como el que tiene Pedro Pablo Kuczynski en su momento, no lo tiene ningún presidente en Latinoamérica. Y no recuerdo uno que lo haya tenido. Un genio, un crack. Un hombre que hablaba como 4 idiomas. Un hombre que había vivido en Estados Unidos toda su vida, por méritos profesionales. Él nació en el Perú, y por eso es que merecía ser peruano. Y fue peruano, y postuló a la presidencia de la República. No le estoy diciendo americano. Vivió en Estados Unidos porque es un hombre de mucho éxito, y obviamente pues la mayor parte de su carrera que la pasó en Estados Unidos, en ese momento el Perú estaba muy mal. Así que un hombre de su categoría, de su nivel académico, intelectual, tenía que vivir en Estados Unidos, obvio. Ministro de Industrias en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, director del Banco Central de Reserva cuando tenía creo que 30 años, yo tengo 32 años y no creo que pueda trabajar en el Banco Central de Reserva. Y vieron cómo nos fue con él como presidente. Bueno, Pedro Castillo es un hombre pues que está en las antípodas, que no tiene ninguna calificación profesional, ni intelectual, ni académica. Y lo hace igual que Pedro Pablo Kuczynski, porque ustedes me van a perdonar, pero para mí este gobierno es igual de mediocre que el de Pedro Pablo Kuczynski. Y si nos extendemos más, igual fue el de Martín Vizcarra. El de Martín Vizcarra fue terrible en lo económico. ¿Se acuerdan ustedes en el 19? Es decir, no se trata quién sea presidente.
Se trata de que tenemos que salvar la poca institucionalidad del país. Y ojalá que el presidente de la República, Pedro Castillo, y desde esta humilde tribuna le hacemos un llamado, que salga a desmentir a la señora Karelín López. Es la única manera en la que va a poder seguir. Que salga a decir que eso es mentira, porque si es verdad, no va a poder continuar como presidente. ¿Ok? Claro que lo que dice la señora Karelín López hay que tomarlo con pinzas, no hay que tomarlo como una verdad absoluta. Ella es una aspirante a colaboradora eficaz y lo que dice debe ser corroborado en el proceso que está en la Fiscalía de Lavados de Activos, que ya fue elevado a la Fiscalía Anticorrupción, me parece. El señor Juan Silva no debe permanecer un segundo más en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso es algo que debe suceder para salvar este gobierno, porque si no, no vamos a poder salvarlo. Y como les digo, le va a pesar al Perú si es que el señor Pedro Castillo se va. Le va a pesar, porque ¿quién va a asumir? ¿La señora Dina Boluarte? ¿Contará la señora Dina Boluarte con el liderazgo, con esos apoyos que se necesita para poder gobernar? ¿Estará preparada ella? ¿Quién va a asumir después? ¿La señora María del Carmen Alba? Que conduce una institución como es el Congreso de la República, que tiene 85% de desaprobación. El Poder Ejecutivo está tan desprestigiado como el Poder Legislativo. Uno de cada cuatro votos emitidos en junio del 2021 tienen representación en este Congreso. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, porque esto es algo que vamos a conversar más a profundidad con el economista Carlos Adriansén, porque esto tiene consecuencias económicas. Y las consecuencias económicas, amigos, no son cosas de juego, porque hay muchos niños que están sufriendo, que se están quedando sin comer en el interior del país. Hay muchos padres de familia que no tienen trabajo, hay muchas empresas que se siguen cerrando porque la economía no termina de abrirse, no termina de despegar. No terminamos de salir de esta crisis económica y eso es algo que sin lugar a duda preocupa. Y aparte tenemos lo de la pandemia y lo de la delincuencia. La delincuencia está, pero a tope en el Perú. Nos está pasando por la cabeza, realmente. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Hora Libre. Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda.
Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Nuevo amigos en Hora Libre, y ahora vamos a seguir conversando sobre la coyuntura política que de nuevo pues ha prendido las alarmas en todo el Perú, ha arremecido a la nación entera. Hoy día se va a discutir en el Congreso de la República la moción de censura que se ha presentada contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, este señor vinculado a los grupos que están alrededor pues de los colectiveros en el Perú, ¿no? Esperemos pues que todo esto termine bien, que se censure al ministro de Transportes y Comunicaciones, o que él explique realmente cuál es su relación con esta especie de mafia que, según dice la señora Karenín López, se ha formado en su despacho, que el poder tras el poder en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el señor Samir Villaverde. Obviamente eso es lo que dice la señora Karenín López. El señor Juan Silva va a tener que desmentirlo. Hoy estuvo, me parece, en el Palacio de Gobierno, y al salir del Palacio de Gobierno habló con la prensa y dijo pues lo que mayormente dicen todos los políticos cuando son acusados por un aspirante a colaborador eficaz o por alguna denuncia periodística o por algún rumor, que no es verdad, ¿no? Vamos a ver cómo es que el presidente Pedro Castillo y su entorno solucionan esta crisis. Había una especie pues de tregua, ¿verdad?, de alto al fuego entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero esto pues ha encendido de nuevo las alarmas. Esto sin lugar a duda ha abierto un escenario que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Muchos dicen que todavía el presidente Pedro Castillo que obviamente el ruido mediático es lo que ha sonado más, ¿verdad? Y los medios de comunicación tienden a, y esto es algo pues uno como periodista puede hacer un mea culpa también, a veces uno tiende pues a maximizarlo todo, a exagerarlo, a llamar a la atención del público, a veces para que puedan ver los canales de televisión, para que puedan comprar los diarios, y no, vamos a ver hasta dónde dan las consecuencias constitucionales. Se necesitan 87 votos para vacar al presidente. Alguna cabeza vacadora que por ahí lo esté pensando, no hay 87 votos para poder vacarlo el presidente de la República, pero sí es saludable que el presidente dé las explicaciones satisfactorias del momento, que sí las haga, que realmente salga y con documentos y con una palabra firme, no en un mensaje a la nación de 90 segundos, sino en una palabra firme ante los medios de comunicación, deslinde de todo lo que está sucediendo. Diga que no es verdad, pero que lo argumente. ¿Ok? Vamos a ir un pequeño corte comercial mientras se conecta nuestro siguiente invitado, el señor Carlos Adriansen, con quien vamos a conversar. ¿Cómo está la coyuntura económica en la actualidad? ¿Cómo va el panorama de la economía en el Perú? Y también las consecuencias económicas del enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania, que son y fuertes, y todavía no se sabe bien hasta dónde va a llegar la ola, la verdad. Ya está superando la barrera de los $105 por barril, el petróleo me refiero, ha subido el trigo es el principal. Ustedes no saben lo importante que es el trigo para el Perú, a pesar de que el Perú no produce mucho trigo y que tiene que importar casi el 80% de todo. Del trigo se alimentan los pollos, ahí está el precio del pollo. Y de trigo se hace la harina del trigo con la que se hace después los panes. El pan es un elemento básico en la canasta básica familiar peruana. Así que esto puede tener efectos inflacionarios en el Perú. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con la entrevista con el señor Carlos Adriansen, economista de la UPC. Ya volvemos. Esto es Hora Libre. Hola amigos,
soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cable operadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bien, amigos, estamos de nuevo aquí en Hora Libre y ahora sí rápidamente vamos a conectarnos con el segundo invitado del programa. Él es el economista decano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el señor Carlos Adrián Zen, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Adrián Zen, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Les ruego que por favor coloque bien la cámara. ¿Puede por favor mover su cámara para el... ahí está, para el lado izquierdo de usted? Derecho. Ahí está. Okay. Muchísimas gracias. Ahí está. Ahí ya podemos ubicarlo bien con... A ver, le pido producción, por favor, que nos ayude un poco. Por eso me ha peleado su camarógrafo y yo. Ahora... Ok, ahí está. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Adrián Zen. Bueno, la coyuntura económica pues está nuevamente agitada, esto como consecuencia de la permanente crisis política que hay en el Perú, por las dinámicas sociales que hay en el Perú, que son pues siempre de insatisfacción por parte de la población, ¿no? De rechazo hacia el status quo, hacia la corrupción, hacia la informalidad y así sucesivamente. Ahora tenemos otro elemento nuevo que ha surgido la semana pasada, que es exógeno, a nivel mundial, es un enfrentamiento militar, que una potencia militar como Rusia haya atacado a Ucrania. Estos dos países están al otro lado del mundo, en Europa del Este, pero las consecuencias son se sienten al instante, porque vivimos en una aldea global. Explíquenos, por favor, a nuestro público, señor Adrián Zen, ¿qué es lo que viene cuando hay una guerra pues como estas en el mundo entero? Creo que es fundamental, en un tema que usted me plantea, poner las cosas en su justa dimensión. Es cierto, el Perú, desde que nació como república, desde que existe el Perú, ha estado un variable declive. Si hacemos estimados de 1821 hasta la fecha, vamos a encontrar un país que viene bajando. Pero hay que reconocer, por ejemplo,
que después del desastre del APRE de Izquierda Unida, entre los 90 y hasta el 2010 más o menos, fuimos un ejemplo de crecimiento. El nivel de pobreza en el Perú, bien medido, se redujo de poco menos del 80% de la población a cerca del 20%. Esto no lo vimos nunca los peruanos, y tu generación todavía cree que debíamos seguir creciendo. Pero como dice la canción, hasta que te conocí. Conocimos nuevamente a los gobiernos de izquierda, a Humala, a Vizcarra, a Sagasti, y hemos entrado en una etapa distinta, en una fase de declive. Y esto no es sorpresa, porque estos regímenes gradualmente reducen la libertad de los negocios, oprimen la libertad política y nos dejan en esta situación. Esto no se debe a la pandemia, sino al pésimo manejo económico que acompañó a la pandemia. Echarle la culpa de lo que está pasando ahora a lo que hoy día sucede en Ucrania, en la invasión, como usted muy bien la ha llamado, de Rusia a Ucrania, sería completamente erróneo. Si alguien le dice eso, lo está engañando. El Perú está cayendo, está en declive. Su crecimiento proyectado, según el Fondo Monetario, para el crecimiento de largo plazo, digamos a fines de esta gestión, si esta gestión llega a madurar, es un promedio década negativo. Digamos, en los últimos tres gobiernos hemos metido la pata estrepitosamente. No es que siempre hemos estado fregados, nunca fuimos potencia, pero tuvimos épocas en las cuales el crecimiento década, salte usted para atrás, era mayor al 5.7%. Hoy día, en este momento, el crecimiento de cada es negativo. O sea, el país se está hundiendo. Y no se hunde por Ucrania, se hunde por errores de los gobiernos peruanos. Usted ha dicho el vocablo corrupción burocrática, la debilidad institucional importa muchísimo, pero también por pésimas ideas económicas. No, claro, lo que usted dice es cierto, pero yo le preguntaba por los consecuencias del enfrentamiento de Ucrania y Rusia, que deben ser pequeños en comparación a lo que nos hacen nuestros políticos, ¿no? Pero, digamos, a eso, sumado a eso, ¿qué influye, pues, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania? Cuando se habla del conflicto entre Rusia o la anexión de Ucrania a Rusia, se habla de la potencia rusa. En realidad, sepa sus televidentes, que Rusia tiene un producto por persona menor al de un brasileño, menor al de un argentino, cercano al brasileño, un poquito más alto que el peruano. No es ya la potencia que fue la Unión Soviética. Militarmente, ha asignado todos sus recursos a la defensa. Pero hay que reconocer, por ejemplo, que la esperanza de vida de un ruso es menor que la de un peruano. Para que usted tenga una idea, con todos los que nos quejamos los peruanos del Perú, sí, en ese momento hay un enorme ruido político. La gente difícilmente invierte en un país donde el presidente tiene tamañas sombras de corrupción. Pero vale la pena una precisión adicional. No son los últimos meses. Esto tiene que ver con errores, con un cambio de rumbo en la dirección que nos hundió, por ejemplo, en los 80, en los 70. En esa misma dirección, volvemos a caer en el populismo, en las pócimas de izquierda, en querer cambiar la Constitución. Y esto ha hecho que el crecimiento del que yo hablaba, del 6.5%, se haya disipado por completo. Y ahora, en este momento, un crecimiento de largo plazo de la economía peruana es negativo. Pero ahí me va a decir, pero si el año pasado crecimos 12%, estimado televidente, sepa usted que eso fue un rebote y que existen sectores que ni siquiera han recuperado el crecimiento que debieron tener en estos dos años. Es más, con los ruidos que hay en el Perú, es poco probable que este crecimiento se dé. Así que usted lo dice con mucha lucidez, señor periodista. Los problemas los tenemos acá. Claro, una guerra expandida entre Europa y Norteamérica, y Dios sabe qué agentes, puede generar un panorama global terriblemente negativo. De hecho, el petróleo está a niveles altísimos y es difícil predecir lo que venga en los próximos días. Hay mucha pose en esta historia, pero hay que ubicarnos.
Ucrania es un país que tiene un producto por persona equivalente a un tercio o una cuarta parte del peruano. Uh-huh. Así como lo oye. Entonces, obvio, es el país más pobre de Europa. O sea, está más fea. Si usted ve la cifra la base de indicadores globales, le da un producto por persona de $2,344 del 2015 a Ucrania. No es uno de los mejores de Europa, mientras que el Perú tiene un producto por habitante 3 a 4 veces mayor. Así que no, nuestros hermanos de Ucrania, que hoy día sufren una horrorosa invasión, no son una potencia económica. Vale la pena tomar en cuenta esta reflexión. A los países débiles se les pegan todas las pulgas. Los países que fortalecen económicamente son militarmente débiles. Cualquiera quiere pasar por encima. Hemos hablado ampliamente en el programa sobre la guerra, sobre el enfrentamiento que hay entre Ucrania y Rusia, o invasión de plano, que Rusia le está haciendo a Ucrania. Y sí, hemos puesto las cosas en contexto. Rusia no es una potencia económica, nunca dije que era una potencia económica, dije que era una potencia militar. Y vaya que lo es, porque es el país con las mayores armas nucleares del mundo. El PBI de Rusia es un poquito más chiquito que el de Corea del Sur. Siendo Rusia un país de 145 millones de habitantes, de 17 millones de kilómetros cuadrados, y siendo Corea del Sur un país chiquitito de 45 millones de habitantes que está en el Extremo Oriente. Ucrania, pobrísima, es creo que como Bolivia, como Nicaragua, algo por ahí, de 45 millones de habitantes y muy pobre y muy muy desconectada también del mundo, muy desconectada del mundo, pero sin lugar a duda pues esto ha traído o ha conllevado a una serie de efectos que se los paso a enumerar. Han caído las bolsas de valores de Europa, la bolsa de valores de Londres, ha subido el petróleo, el barril, el barril de petróleo Brent y el West Texas, los dos ya están pasando los $105, y Perú es un país netamente o parcialmente importador de petróleo, creo que producimos el 20% del petróleo que consumimos, lo mismo con el trigo. Y eso a la gente pues le va a afectar. Veníamos con un proceso inflacionario del año pasado y eso nos va a afectar, va a subir los pasajes. Ya las panaderías ya te querían vender el pan a 40 céntimos porque dicen que la guerra con Rusia. Así te dice. El panadero, les digo en serio, ¿eh? El panadero de mi esquina ya me está diciendo, mira, el pan cuesta 40 céntimos porque Rusia, échale la culpa a Putin, pues para que invade Rusia, para que invade Ucrania. O sea. Yo le cuento primero, no me refería a que usted decía que Rusia era una potencia económica. Existen analistas que veo hablar todo el día en los medios que sostienen eso. Usted no. Todas las cifras que usted me ha planteado son cifras observadas. Pero yo iba al punto. Achacarle el declive en que ha ingresado el Perú por los últimos gobiernos a Rusia o a Ucrania es injusto. Aunque si esto se generaliza en una suerte de tercera guerra mundial, los efectos sobre el Perú o cualquier país son tremendos. Pero vale la pena destacar un detalle: los países fuertes van a seguir creciendo con el conflicto Ucrania o la invasión de Ucrania, si esta dura poco, van a seguir como si nada. Y los países débiles, Perú, Venezuela, Bolivia, le van a contar a su pueblo que ya no crecen porque hay una crisis en Ucrania. Eso hay que tenerlo bien claro. Si el Perú hoy día está en problemas, es por sus pésimos y corruptos gobiernos, como el actual. Vale la pena decirlo bien. Pero vale la pena también destacar que si el Perú se enrumbase en una dirección correcta, podría pasar hasta un conflicto de mediano escala con cierta dignidad sin que el país entre en una crisis. Por ejemplo, si el Banco Central hace un manejo monetario responsable y controla la oferta de dinero, usted va a tener una inflación estable a pesar de la guerra. No voy a decir que la guerra no va a hacer que los combustibles sean más caros. No le voy a decir que no van a haber presiones inflacionarias, que va a ser mucho más difícil comerciar. Pero un maretazo se lleva al que está mal parado y no se lleva al que está bien parado. Exacto. ¿Y usted cree que Julio Velarde y el señor Graham, Oscar Graham, actual ministro de Economía del Perú, con el panorama en el que nos encontramos, ¿verdad? El panorama social, político e institucional en el que nos encontramos,
puedan realmente sostener al Perú para aguantar este golpe que va a significar estos efectos económicos de esta coyuntura? El señor Lulaca, yo no lo conozco, no conozco cuál es su filosofía. De hecho, ortodoxo, ortodoxo. Mira, le digo una cosa. Dicen que el presidente Pedro Castillo lo nombró como recomendación de la OSDE. A ver, le voy a explicar. El señor Graham es un funcionario de larga data en la burocracia peruana de los últimos 10 años. Llamarlo ortodoxo o liberal es una barbaridad. Más aún, ¿usted se imagina que el señor Castillo pudiera establecer algún diálogo con un economista ortodoxo? Es inverosímil lo que me está diciendo. El señor Graham es un funcionario que va a hacer lo mejor y todos deseamos que haga o trate de hacer lo mejor para el país. No lo llame ortodoxo desde mi punto de vista. No tiene trayectoria ortodoxa. Es un tecnócrata del MEF de estos tiempos. Un MEF izquierdistón. Usted se refirió al señor Velarde. El señor Velarde ha tenido la gran virtud de tener hasta hace poco una inflación controlada sobre su meta, que es lo único que hace bien un banco central, que dicho sea de paso, tiene excelentes técnicos adentro, pero que solo puede garantizar al pueblo que no le roben su jubilación. Lamentablemente, con el maquinazo que metió Velarde en la época Reactiva Perú, le pegó una licuada a los fondos AFPs, a su fondo, señor periodista, que en algunos casos el valor del fondo ha bajado de 100 a 27, desde el 2008 a la fecha. Ortodoxia en estos tiempos es una cosa del pasado, aunque hay que reconocer que el señor Velarde ha sido capaz por años de devolverle credibilidad a la plaza con una inflación baja, y en este momento está combatiendo porque la inflación vuelva a 2%, y eso yo lo voy a aplaudir, pero el maquinazo y la licuada de fondos no se la voy a dejar de reconocer. Es responsabilidad de ese director. ¿Y por qué? ¿Cree que usted que debió actuar de distinta manera? A ver, digo, por supuesto. ¿Qué debió haber hecho? Fíjese, cuando usted trata de aplicar un programa de reactivación en medio de la pandemia, por favor, no mantenga los controles. Es como si yo empujo para que corra más, pero lo tiro contra una pared. Al final, soltaron muchísimos soles a un ritmo de 50% al año. Y todos se pusieron a comprar dólares y a comprar casas. Al final se fue todo a precios y lo único que lograron es un tipo de cambio más alto. Se reactivó la economía. La economía se reactivó cuando vinieron las benditas vacunas y la gente nuevamente pudo salir a trabajar y a consumir. Y ni siquiera se ha reactivado, ha rebotado. Estamos peleando por alcanzar los niveles que deberíamos tener ahora. Pero tampoco soy tan malo, o sea, hay que reconocer que en el pasado el directorio del Banco Central y los técnicos del Banco Central nos dieron una inflación seria, de país serio. Por eso hay que defenderlos en este momento de esos advenedizos que quieren tumbarse al directorio del Banco Central, que, digamos, da la talla, a pesar del maquinazo y a pesar de la liquefacción. De los ahorros de los trabajadores cuando se enlaza de eso. Ahora, la otra vez me acuerdo de manera muy divertida, ya, porque obviamente pues yo no sé nada de economía, pero soy un periodista que más o menos se informa antes de entrevistar. Y la otra vez el señor Pedro Franque dijo, se jactó, como si fuera un mérito personal, que el Perú iba a crecer el año pasado lo dijo, que el Perú iba a crecer 12%. No, y obviamente todo el mundo sabe que es un efecto rebote, pero mi pregunta es, ¿cuánto el Perú debió haber crecido para poder hacer dos cosas? Generar empleo formal y reducir la pobreza. De 12, ¿cuánto le faltó para hacer eso? Porque se supone que esos 12% no alcanzó para ello. Exacto. Pero además le digo, para que se reduzca la pobreza, se reduzca la informalidad, usted requiere tener cuando menos un crecimiento estable por 5 años, por 10 años, de 7-8%. Ese que va a sentirse realmente, que va a ser lo que usted me pide, no es un crecimiento de un añito. El señor Franque, que es un economista trajinado, sabía que habían metido la pata a sus amigos. La señora Alba y el señor Mendoza la habían metido horrorosamente. Son los peores ministros de economía de la historia. Y que el año 2021 le iba a tocar el rebote.
así que se infló y decía, miren qué bien. No, el mérito del señor Franke se va a ver este año, si acaso hay algún crecimiento, no solo por el ruido político, sino porque no tenemos una brújula lúcida en materia económica. Los países reducen pobreza cuando crecen comerciando e invirtiendo. Y las cifras de inversión privada de este año son feos. De horror, ¿no? Sí, me he enterado de eso. Son de horror. Los precios, sí. Los precios de los salarios los tenemos lindos. Yo voy a discrepar con usted. Usted es un excelente analista. Y viene a las entrevistas muy bien informado. Así que siga por ahí, es un placer. Y se lo digo en público todo. Ok, ahora me dijo de que tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas un poco izquierdestón, más o menos de izquierda. A ver, ¿quién ha sido más de izquierda? A ver, le voy a... Luis Miguel Castilla, que estuvo 3 años con Ollanta Humala. Alonso Segura, después lo tuvimos a Alfredo Torne, después lo tuvimos a Zavala, después lo tuvimos a Claudia Cooper, después lo tuvimos a Oliva. Señores, antes de que llegue la economía a junio del año previo al ingreso de Humala, y se han puesto todos esos nombres que vienen en su gobierno, la economía peruana crecía 9% anualizado. Y cuando se fueron esos señores, estamos en esta situación. Uno de izquierda porque mi retórica es de izquierda, porque yo soy pro. No. Se es de izquierda cuando se oprime la libertad económica y la política. Estos señores gradualmente fueron cambiando el rumbo de la economía, aplicando una política monetaria mucho... No, la política monetaria se mantuvo autónoma. Una política fiscal, una política regulatoria gradualmente opresora de la libertad. Es como un buen veneno, señor periodista. Es poquito, y vamos cayendo. Llamarlos ortodoxos de derecha, me muero de risa. Una cosa es la retórica y otra cosa son los índices que hoy día se miden de libertad económica y de libertad política. El Perú tiene índices de libertad política de llanto e índices de libertad económica que ni siquiera son relevantes para explicar el crecimiento. Entran en ramos que en algunas calificaciones se llaman semicomunistas. Señor, a ver, pero no cree usted, mira, hemos conversado en este programa varias veces con el ministro con el exministro de Economía, el señor Ismael Benavides, del segundo gobierno de Alan García, uno de los artífices del crecimiento de 8.9, algo así llegamos en el 2010, 2009 me parece, y acá producción no me dejará mentir, pero ¿no les favoreció a ellos el altísimo precio de las materias primas que teníamos en esos años? Es decir, sí, lo admito, me acuerdo que con Carranza crecimos así, con Valdivieso, con la señora Mercedes Araos, con el señor Benavides, pero ¿no es que ellos aprovecharon bien los altos precios de las materias primas, a pesar de que les tocó la crisis de los bonos subprime en el 2008 también, ¿no? Usted lo ha dicho con mucha lucidez, aprovecharon precios. ¿Sabe quién tuvo excelentes precios internacionales y llevó al país al África? Velasco y sus... Los que lo seguían, no voy a decir secuaces, los gobiernos no, que lo siguieron aplicando la misma receta. ¿Sabe quién tiene excelente precio internacional y los está desperdiciando? Mucho más altos que los de Carranza o los de Benavides. Castillo. Hoy día el señor Graj, a quien le deseo el mayor de los éxitos y los voy a jugar, igual que Franke, a la salida. Nunca critico a un ministro en poder porque espero que tenga éxito. Pero después que sale, lo llamo por su nombre. Más malo que Mendoza y más malo que Alba no hemos tenido. Pero, ni ya, claro, tiene razón. No, y compararlo con la época de Velasco. Velasco ponía, en ese tiempo, yo no había nacido muchísimo tiempo después del gobierno de Velasco, nací yo. Pero en ese tiempo los militares, un general era ministro de Economía en ese momento. ¡Qué horror! ¿Qué país? Pero ese país no es del siglo XVIII, ese país del siglo de la Edad Media. Que un ministro de la economía sea general, ¿qué sabrá el de economía? Señor periodista, si yo comparo los ministros de esta administración con los de Velasco, Velasco sale ganando. Mercado Jarrín es mejor que Maritonita Alba. Articulada. Morales Bermúdez, eran personas articuladas. Los que tenemos hoy día, con la excepción de Graham, a quien no conozco, y mire pues las cosas que dicen.
ofenden a los peruanos. Al hambre de los peruanos, sobre todo los peruanos que sienten hambre. Esa es la parte que ya no es gracioso. Cuando generan pobreza, sí. Cuando generan quiebras, cuando generan informalidad, cuando matan sueños, cuando un país que crecía al 8% al año comienza a tener hoy una proyección de crecimiento de década negativa, y que, ¿sabe qué? Muy poco vamos a poder hacer por revertir tamaña tendencia de declive. Sí. Usted me acaba de decir algo que realmente curiosísimo y que saldría, si yo fuera director de un diario lo pondría en la portada, en el titular. Morales Bermúdez fue mejor ministro de Economía que María Antonieta Alba. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ok, muchísimas gracias. Ay, pero, lo sé, pero permítame, la señorita Alba se ve una mujer muy inteligente, se ve una mujer de muy buena presencia. Exitosa. General Morales Bermúdez es un cachacón, un hombre que a los peruanos deberíamos agradecerle el retorno a la democracia, porque la patria gana. Pero las cifras de uno y otro, me temo que Morales Bermúdez sale ganando. Morales Bermúdez, que es que sigue vivo, incluso, el señor Morales Bermúdez, ¿sabes? General. Bazán, ¿eh? Sigue vivo. Incluso Vázquez Bazán, el de Alan García, es que nos llevó a la hiperestablación. Así es, no, y Morales Bermúdez también tuvo. Y Alba fueron desastrosos. Morales Bermúdez no desarmó ese monstruo que dejó Velasco, ese estado de 200 empresas. Lo odian por eso. Lo odian por no haber generado una guerra. Lo odian por haber devuelto la democracia. Lo odian, el pobre hombre. No, pero no desarmó. Es que, señora Grancén, no desarmó el estado monstruoso que había dejado Velasco. Velasco dejó 200 empresas estatales. 200 empresas estatales. Es decir, por eso es que de repente Morales Bermúdez no lo tenemos bien. Con Belaúnde, le cuento, con Belaúnde, el tamaño del Estado en el Perú en 1981 era más grande que el que tiene hoy Cuba. Sí, te estaba metido. Entonces, en todas las actividades económicas. El veneno de Velasco es haber sembrado un régimen extremo de socialismo mercantilista que recién se comenzó a superar y a medias en los 90. Y a medias. Por eso estamos donde estamos. Sí, Velasco fue. Por Velasco es que vivimos en un país pobre y atrasado. Porque en los años 60 no era así. Señora Adriansen, ya me quieren matar aquí en el canal. Le agradecemos su tiempo y sus reflexiones y sus conocimientos, que nos va a hacer muy bien para poder mirar la economía de mejor manera. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, amigos. Bien, sí, Velasco dejó 200 empresas estatales. Fue terrible lo de Juan Velasco Alvarado, pero lo quería hacer bien. La verdad es que vamos a hablar otro día sobre ese tema, ¿de acuerdo, amigos? Conmigo ya será hasta el día de mañana, mañana a las 5 de la tarde, como siempre, ya saben, hora libre, compartan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo el programa. Chao.